Sí, creo que al final en esta categoría, y más contra un equipo como el Tordesillas, que sabes que cualquier detalle te lo va a penalizar, como entres un poco despistado al partido y así pues te penaliza mucho, y lo que nos ha pasado, nada más empezar, nos hemos visto con 0-2 en contra, pero bueno, yo creo que lo mejor del partido ha sido esa reacción que hemos tenido, que encima nos hemos encontrado con ese gol antes del descanso, que nos ha dado pues muchísimo, muchísimo ánimo. Y en el descanso lo hemos hablado, sabíamos que para dar la vuelta al partido teníamos que empezar por el empate, que teníamos que salir con todo y así ha sido. Yo creo que hemos salido muy bien, hemos conseguido el empate por medio del penalti de Alberto y bueno, luego creo que ha sido ya cuestión de actitud, de empuje, de corazón que ha llegado el tercero. No, no puedo estar más contento, ¿no? Al final siempre que gana el equipo y más con gol tuyo, pues parece que te vas un poco más contento, ¿no? Pero sobre todo por esa victoria, por cómo el equipo ha sabido dar la vuelta a un resultado muy adverso, ante una situación bastante mala en la que estábamos y contra un rival como es el Torrecillas. ¿Cómo has visto tu gol? Bueno, en un principio me iba a haber quedado atrás, pero me ha dicho Ibra que subiera, Andrés también, que cerraban ellos. Y bueno, al final me he encontrado el rechace y ni me lo he pensado, la he pegado y mira, pues he tenido la suerte de que me ha salido un buen gol. Pues es que no sabría ni cómo definirlo, ¿no? Al final es eso, es un poco locura. Pues parece que te está saliendo todo, de repente empiezas un partido y ves que no te sale nada, luego consigues dar la vuelta, es que al final es empujar, creer en nosotros, que es lo que estamos haciendo, con ayuda de todos, de la gente que también nos está apoyando, y es que hay que seguir en esta línea. ¿Ha vivido una situación personal? ¿Qué tal está tu padre? Bien, está todo controlado. La primera parte, bueno, pues estás que no estás, pero bueno, con ayuda del cuerpo técnico y demás, pues bueno, no estaba siendo nuestra mejor primera parte, pero bueno, todo controlado, que es lo importante, y a partir de ahí, pues lo deportivo. El partido, menor locura. Sí, era precisamente lo que no quería que pasara, que tuviéramos que hablar del árbitro, que hubiera tensión entre los equipos y demás. Entonces, bueno, pues ha sido así, un partido de tercera, de dos equipos, bueno, lo dije en la previa, que van a estar arriba. Y bueno, pues hoy es evidente que ha habido decisiones arbitrales, pues que si nos hubieran tocado a nosotros, pues nos iríamos probablemente tan enfadados como se van ellos. Ha tocado de cara, entonces, bueno, pues para tener madurez, por si alguna vez nos toca cruz, pues saber interpretarlo como error propio del deporte en el que estamos, del fútbol, error humano del árbitro, y a partir de ahí que no nos saque del partido y saber seguir compitiendo. Bueno, ha sido la clave. La clave ha sido poder recortar distancias antes del descanso, porque este equipo con 0-2, no, yo creo que no hubiéramos sacado el partido. Entonces, tener esa situación de poder empatar en cualquier jugada, pues nos ha hecho salir de otra manera, con más personalidad. Ya les he dicho que el objetivo en el descanso no era ganar el partido, que era no perderlo. Y que a partir de ahí lo que no nos podía pasar es que en una contra nos metieran el tercer gol, que teníamos que seguir creyendo en nuestras armas, que teníamos que seguir buscando superioridades por fuera. Creo que así ha llegado la jugada del penalti, y luego a partir de ahí nosotros teníamos que acumular gente en área contraria porque tenemos calidad. Y en esa calidad hemos encontrado el tercer gol de Topper. Aún así, ellos, que parece que cuando te remontan un 0-2, estás prácticamente fuera del partido, tienen personalidad, se han ido arriba, nos han generado situaciones en área, incluso la del gol anulado, que desde nuestra posición, lógicamente, no se ve nada. Y hemos conseguido sacar un partido contra un equipo que es tan bueno como nosotros compitiendo, si no el mejor. Entonces, le doy mérito con esas connotaciones. De los errores o del error, para mí, sobre todo el primer gol nuestro, que ha tenido el árbitro, pues bueno, pues luego a partir de ahí hemos sabido competir muy bien otros 45 minutos con el resultado en contra y remontando un partido que en esta categoría es complicadísimo. Le doy mucho valor porque es que en una categoría tan igualada probablemente los golaverajes luego tengan mucho que decir. Teníamos un mes de noviembre complicadísimo, teníamos las salidas a León, a La Balastera contra Palencia y al El Mántico, y bueno, pues de ahí estamos ganando los partidos, adaptándonos muy bien y sabiendo sufrir muchísimo. Lo de hoy ha sido un ejercicio
de sufrimiento y de intentar competir también como el rival, tremendo. Y bueno, pues hemos sacado 3 puntos contra uno de los mejores rivales de la categoría. Se asemeja un poquito el símil que esto podía ser un partido, pues un Barça-Madrid, un Atleti-Madrid, una cosa de esas. Un partido de los gordos y que había que competirlo muy bien, si no, nos podían atropellar, como así ha pasado en la primera parte, que han competido mucho mejor. Bueno, ya hemos tenido que adaptarnos a lo que nos proponían ellos, hemos tenido que cambiar el sistema, hemos tenido que cambiar jugadores y el mérito es de los jugadores que interpretan muy bien lo que entrenamos durante la semana, lo que hemos trabajado en pretemporada, que muchas veces no nos ha salido bien, pero lo teníamos trabajado. Y bueno, para nosotros, como cuerpo técnico, que salgan las cosas que entrenas, bueno, pues tiene mucho valor porque. Bueno, pues nosotros, como supongo que los restos del cuerpo técnico, le dedicamos mucho tiempo a esas posibles variantes, a esas posibles adaptaciones dentro de partido, y hoy pues ha sido un ejemplo de ello en cuanto a jugadores, sistemas y demás, y muy contentos en ese aspecto.